Arcadio Delgado Rosales, vicepresidente de la Sala Constitucional. Estamos en vivo y directo desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En breve momento vamos a escuchar declaraciones del magistrado Juan José Mendoza, quien es el presidente de la Sala Constitucional, y se van a referir exactamente a la actuación del Poder Legislativo, quien el día de hoy pretende, a través de una sesión extraordinaria, imponer a nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, lo cual estaría violando el artículo 213 del Código Penal venezolano. Vamos a escuchar entonces a esta hora palabras del magistrado Juan Mendoza. El Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta de sus magistrados y magistradas, mediante sentencia número 545 del 20 de los corrientes, declaró nulo el proceso a través del cual la Asamblea Nacional pretende designar a un grupo de personas como magistrados y magistradas de este alto tribunal y de todos los actos dictados con ocasión del mismo, con la advertencia tanto al órgano legislativo nacional, así como a cualquier ciudadano o ciudadana que se pretenda investir del cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, en flagrante violación a las normas constitucionales y legales, y que tal conducta constituye, entre otros, el delito de usurpación de funciones previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal. De igual forma, esta Sala Constitucional reiteró que la Asamblea Nacional permanece en desacato y, en consecuencia, todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, carentes de validez y eficacia jurídica. La Sala observó que, tal como lo decidió el Consejo Moral Republicano, precluyó la oportunidad para la preselección, designación y juramentación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, pues esta se produjo el 16 de diciembre de 2015 y fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.816, del 23 de diciembre del 2015. La Sala Constitucional debe reiterar la advertencia dirigida a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, a los ciudadanos y ciudadanas integrantes del IRRITO, Comité de Postulaciones Judiciales, y a los ciudadanos y ciudadanas que se pretendan investir del cargo de magistrados de este o magistrada de este alto tribunal, que tal conducta incurren de manera flagrante, entre otros, en el delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 213 del Código Penal, en concordancia con los previstos en los artículos 131 y 138 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que, artículo 131 de nuestra Constitución Nacional, toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del poder público. Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Asimismo, incurren en los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, en particular en los delitos de traición a la patria y contra los poderes nacionales y de los estados, artículos 128 y 143 del Código Penal. Estos delitos también están contemplados en el vigente Código Orgánico de Justicia Militar. En conclusión, ante los actos declarados nulos de evidente ánimo subversivo, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes, civiles y militares, ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional. Vamos entonces a dar pequeño derecho de palabra para dos o tres preguntas de los medios de comunicación. Que bien tuviera. Si algún periodista está interesado en hacer alguna pregunta. Venezolana de Televisión. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Bueno, quisiéramos saber cuál es también la apreciación que tiene el Tribunal Supremo de Justicia ante esta actuación de la Asamblea Nacional en desacato el día de hoy y lo que
de aquí derive ante la opinión internacional, aun y cuando, como ustedes bien lo han explicado, bueno, es un acto que va contra las leyes establecidas en la República. Gracias. En primer lugar, tenemos que resaltar que los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con el artículo 264 de nuestra Constitución Nacional, son elegidos o elegidas por un único periodo de 12 años. Ese lapso precluyó y su designación, hecho por la Asamblea Nacional, fue publicado o se produjo el 16 de diciembre de 2015 y fue publicado en Gaceta Oficial número 40.816 del 23 de diciembre de 2015. En los actuales momentos no hay cargos vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional está en franco desacato a las decisiones de este alto tribunal. Son más de 30 decisiones en las cuales ha incurrido en desacato. Así que estos actos, que no solamente son irritos y nulos, ya violan flagrantemente la Constitución y las leyes vigentes de la República. Nosotros no podemos reconocer tal acto irrito de esta Asamblea Nacional, pretendiendo esta vez, de una manera grosera, designar al margen de la Constitución, al margen de la ley, unos pretendidos magistrados o magistradas de este tribunal. Aún en el supuesto negado, ellos y todo el mundo lo ha visto, como a que se llevó a cabo un antejuicio de mérito o una solicitud de antejuicio de mérito. Tuvimos la audiencia pública contra la Fiscal General de la República. Y una de las razones de una parte y la otra era que si se firmó o no un acta de designación en el Consejo Moral Republicano. Pero qué curioso que este acto en una Asamblea Nacional en desacato no cuenta con la firma de los tres miembros del Consejo Moral Republicano. Una pequeña reflexión, como para evidenciar una vez más ese acto irrito y nulo de esta Asamblea Nacional, que repito, está en desacato. A continuación, pregunta de Juan Francisco Alonso, de Crónica 1. Buenos días, magistrados. Buen día, doctor. Para que nos pudiera aclarar, en la sentencia 545 de ayer se hablaba de usurpación de funciones. Usted acaba de mencionar traición a la patria también. Eso abarcaría, esos supuestos delitos abarcarían a las personas que fueron designadas, a los quienes los designaron, a quienes los escogieron, y para que nos aclarara, y cuando hace un llamado a los cuerpos de seguridad para que dicten las medidas, implicaría que es una orden de la Sala Constitucional que se ejecute la detención de alguna persona. Hay que realizar, disculpe, realizar ese acto irrito. Estamos en presencia de un delito de flagrancia permanente cometido por estos ciudadanos que, primero, se inviste de esta autoridad que lo tiene, y segundo, de un comité de postulaciones que es irrito, porque ya esta Sala Constitucional se pronunció al respecto. O sea, es decir, hay toda una asociación en este tema de estos ciudadanos que cometieron estos delitos, no solamente de traición a la patria, no solamente estos delitos de usurpación de funciones, sino que eso envuelve también a la actividad que tiene un comité de postulaciones, donde no solamente hay diputados, sino hay un conjunto de ciudadanos y ciudadanas, y también estos ciudadanos y ciudadanas que pretenden investirse con el cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Por último, tenemos la pregunta de Esther Yáñez, de Telesur. Buenas tardes, magistrado. Insistiendo en las consecuencias, exactamente el artículo 213 del Código Penal asegura que toda persona que asuma delitos públicos y usurpación de funciones civiles o públicas será reo de delito. Usted acaba de hacer un llamado a los militares, incluso a que, bueno, hagan lo que tengan que hacer. ¿Qué quiere decir eso exactamente? El delito de traición a la patria. ¿Pueden caer presos? El delito de traición a la patria comprende la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción especial, que es la jurisdicción militar. Ambos delitos, este delito está previsto en ambos códigos, en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar. ¿De qué se trata todo esto? Del respeto al orden público constitucional. Y yo creo que este es un sentimiento que no solamente está de las más altas autoridades judiciales del país, sino de todos los venezolanos y venezolanas.
ya es tiempo del respeto al orden público constitucional. La Asamblea Nacional está en flagrante desacato desde hace más de un año a un conjunto de sentencias, más de 30, no solamente de la Sala Constitucional, sino de la Sala Electoral. Y es tiempo de que volvamos al respeto al orden constitucional que le deben estos venezolanos y venezolanas, que tienen una legitimidad de origen reconocida, pero que entraron en franco desacato, y ya es tiempo entonces de que ellos respeten las reglas de juego del orden constitucional, que es de orden público además. ¿Podrían caer presos? Bueno, mire, ese es un tema que para nosotros ya deben dictarse las medidas de coerción, porque es un delito flagrante, ya están en flagrancia permanente. Es todo. Magistrado, si usted autoriza... Buenos días. Buenos días. Magistrado, le hemos escuchado decir que la Asamblea Nacional está en desacato y que el tribunal ha producido un conjunto de sentencias donde se le recuerde. Pregunto, ¿el Tribunal Supremo o la Sala Constitucional que tengo aquí enfrente estaría dispuesta a un acercamiento más allá de las sentencias y de todo lo que ha dicho con la directiva de la Asamblea Nacional para resolver el tema del desacato? Pero es que fíjese, la Sala Constitucional en ese sentido ya se pronunció y ya dijo cuál era el orden dentro del respeto a ese orden público constitucional que debe seguirse en acatamiento de nuestra primera decisión. Recordemos que la actual pretendida directiva de la Asamblea Nacional es ilegítima, así lo declaró esta Sala Constitucional, porque en su acto de instalación no fueron previstas las formalidades constitucionales ni el cumplimiento de las decisiones, dado la violación inclusive del reglamento interior y debates de ese cuerpo legislativo. Siempre para el sistema de justicia venezolano existen los medios alternativos, siempre existe la mediación. Y el Tribunal Supremo de Justicia ha hecho un llamado permanente, no solamente a la paz, no solamente al diálogo, sino a su posibilidad de intermediación en todos los conflictos. Pero, repito, es un tema del respeto al orden público constitucional. La Asamblea Nacional está en desacato, y mientras ese desacato persista, para nosotros no hay actualmente una junta directiva de la Asamblea Nacional hasta que no se cumpla con las previsiones hechas por esta Sala Constitucional en esa sentencia respectiva. Y no es una sola sentencia, repito, son más de 30 sentencias que ha violado la Asamblea Nacional proferidas por esta Sala Constitucional. Es todo. Escuchábamos palabras del magistrado Juan Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, quien, como ustedes han podido apreciar a través de las pantallas venezolanas de televisión, ha dicho que la Asamblea Nacional en desacato está en estos momentos actuando de forma ilegítima al tratar de designar nuevos magistrados, esto violando el artículo 213 del Código Penal y lo que se reitera ya en la sentencia 545 de este mismo máximo poder judicial, que es la violación a más de 30 sentencias y no el acatamiento de las mismas. Con esta información devolvemos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.